Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Mi hija de 18 años y yo observamos como mi esposa y jefa de 25 años, Chastity, cargaba las últimas maletas en el maletero de su auto. Él vino a recogerla esa mañana de domingo porque tenían una reunión el lunes por la mañana en Nueva York. Necesitaban volar esa noche para estar listos y a tiempo para la primera de muchas reuniones destinadas a discutir el caso con la parte contraria antes de que comenzara la mediación. Chastity, después de 25 años de matrimonio, seguía siendo una mujer muy atractiva. Con un metro setenta, todavía lucía esbelta, aunque había ganado algunos kilos adicionales con el tiempo. Tenía el cabello negro y ojos esmeralda, y sus curvas seguían en los lugares adecuados. Acababa de cumplir 44 años hace un par de meses. Era una mujer que parecía estar hecha para la comodidad y estaba feliz con su vida. Nos casamos justo después de la secundaria y yo trabajé para pagar su universidad mientras yo estudiaba en línea. Los años le han sido favorables y el parto no ha cambiado su apariencia. Tan pronto como se graduó de la Facultad de Derecho, nos mudamos de vuelta aquí para estar más cerca de nuestras familias. Para entonces, ya teníamos dos hijos. En su primer año de ejercicio de la abogacía, nació Julie. Me quedé allí mirándolo con sentimientos encontrados. Debo admitir que no me gustaba la sonrisa estúpida que tenía en la cara. Por la mirada en sus ojos, pensaba que me había superado. Su comportamiento autoconfiante me irritaba. Estaba a dos pasos de golpearlo. Quería decir algo, pero me mordí la lengua. No valía la pena. Y la mujer que él llevaba no lo valía tampoco. Estaban manejando porque, como Chastity nos había explicado más de una vez, era su último intento de resolver un gran caso civil en el que estaban trabajando antes de ir a juicio. Ella estaba tan enfocada en sus planes que no se dio cuenta por mis palabras que sabía que había algo más planeado. El problema para mí con ellos era que lo sabía porque un pajarito me lo dijo. Y esa no era la única razón por la que iban. Ese pajarito que nunca he conocido. Esto me llegó a través de una llamada telefónica mientras trabajaba. Su nombre era Louise, y afirmaba ser la esposa de Michael. Quería advertirme sobre cuáles eran sus planes y por qué iban en un vuelo de conexión a St. Louis en una hora y luego a Nueva York esa noche. Su primera reunión con la oposición estaba programada para las nueve de la mañana siguiente. Ofrecimos llevar a mi esposa al aeropuerto para despedirla, pero ella dejó en claro que no era necesario ya que su jefe, Michael, había dejado su auto en el aeropuerto mientras él estaba fuera. Como resultado, estaban más cómodos haciéndolo de esta manera. Era exasperante porque no podían decirnos cuándo regresarían. Replemente no había mucha diferencia entre yo y ese idiota. La diferencia de altura podría ser dos pulgadas, pero no más. Él era unos seis años más joven, pero no en mejor forma física que yo. No dolía que él fuera un hombre replemente apuesto. Sabía que sería una pelea igual. Mi hija, Julie, al darse cuenta de que estaba pensando en esto, se colocó frente a mí asegurándose de que no tuviera la oportunidad de saltar del escalón y llegar a él. Mi hija hizo lo correcto. Si me movía, ella también lo hacía, tratando de mantenerme detrás de ella. Lo hizo para protegerme de convertirme en un completo idiota. Estuvimos en el porche y nos despedimos con la mano. Sin duda, Chastity estaba deseando noches salvajes con su nuevo amante, Michael, en las luces brillantes de la gran ciudad. Chastity fue invitada a la firma hace seis años. Desde que fue ascendida a socia de esta firma de abogados hace dos años, nuestras vidas cambiaron, y no para mejor. El poder del nuevo cargo parecía subírsele a la cabeza, algo que solo yo sabía. La esposa de Michael, Louise, se puso en contacto conmigo hace un par de semanas con muchos detalles sobre sus relaciones pasadas con mujeres que trabajaban bajo su mando. Louise me dijo que esa era la última vez que él le hacía esto. Le tendieron una trampa. Tan pronto como su auto desapareció de la vista, mi hija y yo entramos. ¿Crees que mamá tiene idea de lo que sabemos sobre sus planes? Papá le preguntó a mi hija, Julie, si Michael está planeando sumar otra muesca a su cinturón con ella. Probablemente no, respondí. Nunca fue capaz de ver más allá de los trucos y las apariencias, incluso con su mente legal. Si escuchaba rumores sobre su comportamiento pasado, los ignoraba porque nunca tomaba en serio los chismes con su mente legal. Aún no lo entiende. Simplemente es un hecho que los rumores siempre comienzan con una base de verdad sobre la persona misma. Tu madre sigue viendo el mundo y a los demás a través de gafas color de rosa. Sin embargo, se unirá a esta relación de manera voluntaria porque cree que no será atrapada. Para ella, siempre fue oculto a la vista, por lo tanto, fuera de la mente. Para ella, se verá como unas vacaciones sexy de la aburrida rutina de nuestra vida diaria, expliqué. Será un despertar brutal para ella cuando se vea obligada a darse cuenta de que simplemente se ha convertido en una más de las muchas mujeres que él ha utilizado será aún peor cuando enfrente la realidad de lo que ha hecho. Mi hija me miró seriamente antes de decir, ¿por qué dices eso? Si piensas eso, ¿por qué no intentaste detenerlo? Conoces a tu madre tan bien como yo, dije. Si le hubiera dicho que no tuviera un amorío, ella habría negado que estaba planeando algo así. Simplemente diría que yo era celoso, inmaduro y childish la discusión sobre este tema iría cuesta abajo. Terminaríamos con un gran problema, una discusión que no llevaría a ninguna parte. Ella habría salido para el viaje, enojada conmigo de todos modos, y habría continuado con su plan. Tan pronto como doblaron la primera esquina, ella ya había tomado una decisión. Nada de lo que hubiéramos dicho o hecho habría cambiado su opinión. Sabía su esposa lo que iba a pasar preguntó Julie. Sí, y también su padre, dije. Ya tienen la documentación preparada para presentar cuando los atrapen. Esta no es la primera vez que lo hace. Lo hice tiene los nombres de otras mujeres que tomó como sus últimas amantes. Sus hijos ya son lo suficientemente grandes para ella, por lo que es fácil atender sus necesidades sin él. Por eso decidió destruir la fachada que llamaron matrimonio. Le entregarán los papeles de divorcio por adulterio y a mi esposa le entregarán papeles por interferencia en el matrimonio. ¿Perdonarás a mamá, papá? Preguntó Julie con una expresión preocupada. No esta vez, dije. Ya la perdoné una vez. Es diferente para mí y no será perdonada. Es hora de ajustar cuentas y seguir adelante. En el momento en que ella se fue, el divorcio ya estaba en la agenda. Tuvo su oportunidad y la perdió. Recordaré la expresión en el rostro de mi hija durante el resto de mi vida porque ni ella ni ninguno de nuestros hijos nunca lo supieron. Debió haber sido un gran shock para ella enterarse de que su madre ya había engañado una vez. Papá, será mejor que expliques ese comentario, dijo Julie, porque simplemente no tiene sentido. Julie, Eres la más joven. Así que lo que acabo de decirte queda entre nosotros, dije por última vez. Fue antes de que ella se enterara de que estaba embarazada de ti y continuó hasta que comenzó a notarse claramente. Si fuera su hijo, la habría dejado entonces. Por suerte, la prueba de paternidad confirmó que eres mía. La expresión de sorpresa en el rostro de mi hija de 18 años fue invaluable. Era un secreto familiar conocido solo por tres. Por el bien de la familia, lo mantuvimos deliberadamente en secreto. ¿Quién es él? ¿Lo conocemos? Preguntó Julie. Es un hombre con el que no he hablado en 18 años, dije. Sus hijos siempre lo llaman tío Charles. Julie se quedó allí asimilando todo. Todo se le estaba aclarando. Si Charles estaba presente en un evento familiar, su padre nunca iba. Su madre siempre los llevaba. Pero ella intentaba evitar a Charles deliberadamente. A lo largo de los años, sus abuelos celebraron la Navidad dos veces. Nochebuena con su familia, Navidad con él. Ahora entendía por qué su padre nunca había comunicado ni asociado con su tío. Oye, Julie dije sarcásticamente, tal vez deberías enviar un mensaje a tu tío y hacerle saber que Chastity volverá al mercado pronto y decirle en qué hotel se están alojando esta semana. Con sus experiencias pasadas con tu mamá, podría ver esto como una oportunidad para reconectar por viejos tiempos. Con estas palabras, me dirigí a la cocina y comencé a preparar café con el periódico del sureste de Missouri frente a mí. Empecé a revisar las páginas de clasificados en busca de un lugar para alquilar mientras buscaba algo para comprar. Sabía que hasta que Julie se graduara de la universidad, Chastity tendría permitido quedarse en la casa. Necesitaba mudarme antes de que Chastity regresara. El juez Donald McDonald siempre ponía las necesidades de los niños en primer lugar en todas sus decisiones. En muchos casos, esto resultaba en padres insatisfechos. No comparecer en su tribunal cuando se ordenaba era como firmar su propia sentencia de muerte. Conocía los resultados de muchas de sus decisiones, así que planeé en consecuencia. Oí sonar el teléfono de Julie. Sabía que ella había contestado y estaba hablando en voz baja con alguien. Pude oír su voz, pero como hablaba muy bajo, no podía distinguir las palabras. Tuvieron que hablar durante bastante tiempo porque yo había hecho varias llamadas y estaba preparando para inspeccionar varias unidades en alquiler. Papá, tío Charles admitió el engaño y preguntó cómo sabía sobre ello, dijo Julie mientras entraba a la cocina. Le conté lo que estaba pasando en nuestras vidas en este momento. Se quedó en silencio durante unos minutos antes de decir que tu papá no merece que esto le pase. Dijo que, si estás dispuesta a escuchar su versión, te estará esperando. Después de 18 años, debo admitir, reflexionando sobre ese tiempo, que tal vez sea hora de escuchar el lado de mi hermano mayor. El comportamiento de Chastity me hizo mirar ese tiempo desde un ángulo diferente. Vi su comportamiento entonces como una traición completa. Pero me quedé en el matrimonio por el bien de los niños. Yo era de la vieja escuela. No quería que mis hijos crecieran en un hogar dividido. Abrí el gabinete de licor y saqué una botella de jack de 40 onzas antes de decir, Julie, necesito que me lleves a algún lugar y que devuelvas el auto a casa. Si alguno de nosotros está sobrio para entonces, cuando esta botella se acabe, estaré en casa. Si no, entonces cuando despierte. Me estaba esperando en nuestro viejo lugar favorito un pequeño lugar de pesca en la parte trasera de la propiedad de nuestro padre. Al principio, nos pasamos la botella el uno al otro antes de que él me contara su versión de los hechos. Ella era todo lo contrario de lo que Chastity me había dicho, así que sabía que la verdad tenía que estar en algún punto intermedio. Después de todos estos años, la verdad ya no importaba. Fue agradable escucharlo asumir la responsabilidad de su comportamiento después de todos estos años. Pensé que con lo que mi esposa estaba a punto de hacer, ahora podía culparla más. Además, Charles siempre fue más un seguidor que un líder a lo largo de su vida. Cuando ambos estábamos borrachos y borrachos, nuestro padre nos encontró. Vio el fuego que habíamos encendido y salió con un arma para investigar pensando que tendría que alejar a los adolescentes locales, nos subió a la parte trasera del camión Charles y nos llevó de regreso a la granja. Nuestra madre, como en los viejos tiempos, sacó su sartén de hierro fundido para cocinarnos unos huevos y papas fritas para comenzar el proceso de sobriedad. Ha pasado mucho tiempo desde que escuché a mi padre decir, si quieren emborracharse y actuar como idiotas, háganlo aquí en los 50. Luego, con una sonrisa, agregó, Gracias a Dios que lo hiciste bien. Mientras comíamos, mi madre llamó esposa a mi hija y a Charles. Para cuando llegaron, estábamos empezando a recuperar la sobriedad. Al menos ya no hablábamos arrastrando las palabras. Mary nos miró desconcertada. Desde que se casó con Charles, después de que todo pasó, nunca nos vio juntos. Está bien, te inventaste, dijo Mary. Después de todos estos años, creo que todos tenemos derecho a saber qué causó la separación en primer lugar. Estaba a punto de hablar, pero Charles me empujó, como lo hizo cuando éramos niños. Siempre fue su señal para que me callara mientras intentaba sacarnos de problemas con nuestros padres. Él siempre fue mejor que yo para inventar historias que la gente compraría. Esperaba escuchar otro, pero estaba equivocado. A ti y yo, Charles comenzó. Tuvimos una aventura mientras ella estaba embarazada de Julie. Fue mi culpa. Todavía era inmadura y estúpida. Mi hermano menor, que es más maduro, nos atrapó. Entonces me dijo que yo estaba muerta para él a sus ojos. Y antes de hoy, era así. Mi padre, finalmente escuchando la razón por la que Charles Terminé nuestra relación la primera vez, dijo. Maldita sea, si yo fuera Clint, te mataría. ¿Qué causó que reventaras la represa? Preguntó mamá. Chastity voló a Nueva York con su jefe, respondí. Según el hotel en el que se alojaban, solo reservaron una habitación para toda la estadía. Louise, la esposa de Michael, y su padre tienen investigadores privados sobre ellos. Se me proporcionarán copias de sus reclamos, videos de ellos siendo notificados con reclamos y cualquier otra evidencia que encuentren. Me di cuenta, mientras decía esto, de que Julie se había enterado de que su madre y Michael habían estado planeando todo esto durante mucho tiempo. A Julie le costó darse cuenta de esto porque ahora le parecía que su madre lo estaba esperando con ansias. Ahora Julie entendió por qué me comporté de la manera en que lo hice. Debería haberte dejado ir tras ese bastardo, papá, dijo mi hija, mirándome directamente a los ojos. Nadie sabía qué decir, así que agregué que, dado que a Chasteti se le permitirá quedarse con la casa mientras Julie viva allí y vaya a la universidad, necesito encontrar un lugar para vivir antes de que regrese. Papá, no voy a vivir con mamá, dijo Julie. A donde vayas, iré yo. Lo haremos juntos. Julie era como yo. Cuando decía algo, lo decía en serio, sin importar el costo. Julie, ven conmigo un minuto, dijo mamá, y subieron las escaleras. La casa de mis padres era una enorme granja de dos pisos. Para cuando regresaron, los dos habían decidido que Julie y yo nos mudaríamos con ellos. Por el momento, todo lo que necesitábamos llevar con nosotros era nuestra ropa. Mi hija me regañó de camino a casa. Ella dijo, "Tú tienes que dejar de defender a mi mamá o a cualquiera de nosotros." Papá ahora eran todos adultos. Ella fue a Nueva York sabiendo muy bien lo que iba a hacer con Michael, creyendo que no la atraparían. Para mí, eso demuestra lo que realmente piensa de nosotros dos. Después de llegar a casa el lunes por la noche, Comenzamos a mover lentamente los artículos que queríamos recoger. Cada uno de nosotros tomó nuestros televisores favoritos. Tomé mi mecedora. Agarró su mesa de maquillaje y su espejo. Chastity llamó durante toda la semana para mantenernos informados de lo que estaba sucediendo. Hubo progreso, pero fue lento. Louis se llamó porque decidió que finalmente deberíamos conocernos. Acordamos hacer esto el jueves por la noche en Logans Roadhouse alrededor de las ocho. Vine con ropa de trabajo sin corbata. Ella estaba allí, vestida con vestido y falda. La reconocí por el pañuelo blanco que llevaba puesto y me acerqué a presentarme. Ella era agradable de mirar. Era obvio que ella era varios años más joven y saludable como caballo. Tenía el pelo largo y rubio, ojos azules suaves y una figura esbelta que llamaba la atención. Sus curvas eran una invitación abierta para que la mayoría de los hombres miraran hacia adentro y se conocieran. Ella era naturalmente, sorprendentemente hermosa. Lo que más me impresionó de su figura fue que vestía de forma conservadora. Michael Replemente ha demostrado ser un tonto. En mi opinión, Tener un tesoro así en casa y perseguir a mi esposa, que era al menos cinco años mayor, simplemente no tenía sentido a mis ojos. ¿Por qué alguien optaría por la comida reconfortante cuando tiene carne de primera frente a ellos? Descubrí que, de hecho, ella es diez años menor que yo. Sus dos hijas pequeñas tenían ocho y diez años. Le expliqué que tengo tres hijos, dos varones y una niña, de edades comprendidas entre los 23 y los 18 años, pero que solo uno sigue viviendo en casa. Ella era maestra de jardín de infantes. Ahora quedó claro por qué se vestía así. Trabajé como gerente de recursos humanos en un asilo de ancianos en la ciudad. Seguía pensando que mis maestros en la escuela primaria nunca estuvieron tan calientes. Fue Louise quien me informó que aún estarían en Nueva York durante el fin de semana porque habían terminado aproximadamente el 70% del trabajo para resolver los detalles. Después de eso, tendrán que traducir todo al lenguaje legal y firmar un acuerdo antes de poder irse. Se servirán tarde el domingo por la noche y temprano el lunes por la mañana cuando se despierten de un sueño profundo. El servicio de seguridad del hotel, habiendo recibido la aprobación de la gerencia, permitirá la entrada de detectives privados a la sala de los enamorados. Ella me preguntó cómo lidié con eso. Dije, mucho mejor que la última vez. Todos terminamos hablando de eso. Noté que la principal diferencia entre los dos era que esta vez fue intencional. La última vez todo era tan blanco y negro. Ella me preguntó si sabía quién era el primero. Le dije que era mi hermano mayor hace más de 18 años, antes de que naciera mi hijo menor. Hasta esta semana, no nos habíamos hablado en 18 años. Hicimos las paces el domingo pasado después de que se lo contara a mi hija Julie. Dije que ella nos hizo trabajar como lo hacíamos cuando éramos jóvenes. Tuve la peor resaca que he tenido en años. Luise se rió y le dije que empeoraba aún más que nuestro padre nos atrapara como lo hizo cuando éramos adolescentes prepúberes y arrastrara nuestros traseros a casa como si todavía estuviéramos mojados detrás de las orejas. Luise pensó que era gracioso, pero dijo que debía ser agradable estar cerca de sus padres. Le dije que mi hija menor y yo nos mudaríamos con mis padres hasta que encontrara un nuevo hogar para nosotros. Tomé mis herramientas, armas deportivas y ropa y dejé el resto. Mantendré activo el número de teléfono celular de Chastity hasta el domingo por la noche y luego bloquearé el número de mi esposa para siempre. Antes de irnos a pasar la noche, lo hice y yo bailamos un par de veces en un bar cercano. Me fui a casa de buen humor, considerando todas las cosas, y mi hija Julie me interrogó. La señorita lo sabía todo, debería haberlo sabido todo. Al día siguiente, mientras nos preparábamos para el día, Julie continuó molestándome, repitiendo una y otra vez, Papá ha encontrado una nueva novia. Julie y yo disfrutamos de una fantástica cena dominical y mis padres ya estaban completamente acomodados. Fue un momento especial para mi madre porque tuvo que volver a cocinar para el grupo. Estaba encantada de que los dos comiéramos tanto y de que no quedaran muchas sobras. A la una de la mañana recibí una llamada. Esto me despertó de un sueño profundo. Louis se llamó para confirmar que cuando el detective del hotel los dejó entrar a la habitación, ambos estaban dormidos. Las cámaras filmaron todo mientras lo servían en la cama. Ella me envió una copia temporal del video de esto sucediéndome. Me levanté de la cama, me puse los pantalones y bajé a poner la tetera. Acababa de prepararme una taza de té negro caliente cuando mi madre se unió a mí. ¿El agua sigue caliente? Ella. Ella preguntó. Me levanté para prepararle un té. Cuando dije, mira el video que acabo de recibir en mi teléfono móvil, escuché y vi cómo cambiaba la expresión de mi madre. Chastity y Michael fueron captados desnudos bajo las sábanas. Sus voces grabadas expresaban sorpresa. Ambos parecían siervos atrapados en los faros de un coche por la noche. Nadie que lo viera podría decir que lo que hicieron fue completamente inocente. Ella inmediatamente envió una copia a su propio teléfono antes de dejarlo. Terminamos con Chastity. Mamá dijo: Me encanta el completo soque en su rostro cuando recibió la demanda civil. Julie y yo bloqueamos su número de teléfono esta noche, dije porque me advirtieron que recibirían demandas esta noche. Mamá tomó los teléfonos celulares de ella y de papá para que pudiera mostrarle cómo hacerlo mientras lo hacía. Hacía mucho tiempo que mi mamá y yo no compartíamos té en medio de la noche. Nos trajo muchos recuerdos dulces a ambos. Entré y le dije a la recepcionista que bloquease todas las llamadas entrantes de mi esposa porque no quería hablar con ella. Alrededor de las once, ella vino y dijo, escucha, ella llama aquí cada 20 minutos. ¿Cómo podemos detener esto? ¿Cuál es tu número de móvil? Pregunté. Ella me lo dio. Dije, te estoy enviando un clip de video. La próxima vez que ella pida hablar conmigo, pide su número de celular. Si lo da, envíale una copia y hazle saber por mensaje que Julie y yo la recibimos anoche. Esa fue la última vez que la vi durante el resto del día. Tan pronto como ella se fue por el resto del día, dijo, hice lo que pediste. Una vez que lo recibió, no hubo más llamadas. Me intrigó, así que lo investigué. Si tu hija o tú necesitan algo, solo llama, de acuerdo. Asentí con la cabeza afirmativamente. Gracias, jefa, dijo ella. Lo borré y no le conté a nadie. Mientras mi mamá preparaba la cena, antes de que Julie fuera a ayudarla, le conté a mi hija lo que había pasado en el trabajo. Recibí un mensaje de texto de un número que no reconozco. Julie dijo que era de mi mamá pidiéndome que la llamara. No tardé en darme cuenta de que probablemente era el número de Michael. Creo que tus hermanos nos llamarán alrededor de las ocho de esta noche, dije tu madre los llamará. Probablemente ya estaban en la casa y nos encontraron ausentes. Si lo hacen, se sorprenderán, dijo Julie. Dejé una nota breve para mamá diciendo que aparentemente obligarías a tu amante Michael a mudarse ya que su esposa lo echó. Pensé que era divertido porque sabía que Chastity nunca le diría a nuestros hijos nada que la hiciera admitir lo que hizo. Papá, divirtámonos y apaguemos nuestros teléfonos celulares, Dijo Julie. Así que mis hermanos tendrán que contactar a mamá para averiguar qué está pasando. Eso hicimos mi hija y yo. Fue una noche tranquila. Para otros, no lo fue. Más tarde supimos que mis hijos, replemente, llegaron a nuestra antigua casa. Tan pronto como cruzaron la puerta principal, descubrieron que mi silla favorita estaba desaparecida. Esto resultó en una búsqueda completa de la casa. Se hizo evidente rápidamente que Julie y yo nos habíamos mudado. Solo cuando entraron a la cocina encontraron la nota de su hermana. Cuando llamaron a Julie y a mí, su llamada fue directamente a nuestro buzón de voz. Esto los enfureció aún más. Fueron confrontados por su madre en su celular, quien dijo que no entendía lo que significaba la nota. También les dijo que no entendía por qué nos habíamos mudado. Llamaron por toda la ciudad buscándonos, pero sin éxito. Finalmente, en desesperación, llamaron a su tío Charles, quien les dijo que después de lo que hizo su madre la segunda vez, quizá su hermano no quisiera ser encontrado. Así que Jason y Justin le contaron a su tío sobre la nota y lo que decía. Todo lo que puedo decir con seguridad es que Michael es el jefe de tu mamá y han estado compartiendo una habitación de hotel en Nueva York durante más de una semana. Charles dijo, son lo suficientemente grandes para sacar sus propias conclusiones sobre esto. Los chicos estaban tan sorprendidos por esto que se olvidaron de preguntarse cómo y por qué su tío Charles lo sabía. Mis hijos, en su búsqueda de Julie y de mí, difundieron la noticia de la ruptura entre mi esposa y yo mejor y más rápido de lo que lo hubiera hecho el chisme. Al final del siguiente día laboral, mi secretaria me pasó una llamada de mi hijo mayor, Jaque. Después de los saludos, se puso al grano. ¿Qué está pasando, papá? Preguntó. ¿Dónde vives tú y Julie ahora? No mucho, considerando que en nuestro mundo, lo que estaba mal ahora está bien y lo que estaba bien ahora está mal. Respondí. Papá, no nos metamos en religión. Dijo. Solo dime los hechos. Revisa tus mensajes de texto para ver lo que acabo de enviar. Dije, esto responderá a tu pregunta. Envíalo a Jason y si quieres hablar, ven a ver a mi padre después de la cena. Con eso, colgué, envié el video por mensaje de texto y envié uno a Julie para informarle lo que hice. Menos de diez minutos después, Jaque respondió con un mensaje de texto: Maldita sea. Estaré en casa de abuelo a las ocho. Mis padres dejaron a mis hijos y a mí solos para que pudiéramos tener una conversación seria sobre nuestro estado marital actual. Julie y yo escuchamos lo que pensaban que debía hacer a continuación. Los chicos no vieron las acciones de su madre como un problema serio y creyeron que debía superarlo. Todos cometemos errores, papá. Mira cuántas veces nos perdonaste cuando estábamos creciendo. Esto enfureció a su hermana pequeña. Pueden ser mis hermanos, pero son un par de idiotas. Dijo Julie enojada. No fue un maldito accidente. Mamá y Michael lo planearon todo. La habitación de hotel estaba reservada para el señor y la señora Tus Michael Trasket una semana antes de que se fueran. Mientras la escuchaba y veía las caras de mis hijos, era una mirada que nunca olvidaré. Vimos a mamá salir de nuestra casa esa tarde de domingo. Ella se fue sabiendo que iba a engañar. Continuó Julie. Ella lo hizo que la recogiera y parecía preocupada por lo que se estaba metiendo. Papá ofreció llevarla al aeropuerto, pero no, ella quería frotarlo en nuestras caras al irse con él. Probablemente éramos de lo que se estaban riendo en el camino a Nueva York. Ella no sabía que sabíamos y no se daba cuenta de que estábamos viendo a través de su farsante. Julie me preguntó por qué no la detuve y le dije. Ella habría mentido y lo habría negado. Continué. Las acciones de tu madre dejaron claro que estaba dejando el matrimonio. Esto no fue un accidente. Todo estaba planeado e intencional. Papá y yo lo sabíamos. Aproximadamente dos semanas antes de que ella se fuera, dijo Julie, la esposa de Michael nos advirtió. Por eso teníamos el video en una hora después de que recibieran las demandas. Chicos, tienen que entender que su madre no solo me hizo esto a mí, Dije. Nos lo hizo a todos. Mañana iré al médico para hacerme pruebas de ETS. Todos mis hijos me miraron con ojos asombrados. Lo hago porque no puedo estar seguro de que no tuvo otros amantes. Continué. Puede ser la primera vez que la atrapan. Ella ha estado en viajes de negocios bastante seguido en los últimos años. Su comportamiento me hace preguntarme si estos viajes eran de esta índole. Papá, no puedes estar en serio. Dijo Hasson, no hay posibilidad de que mi madre tuviera otros amantes. Basado en lo que hemos aprendido, ¿podemos decir todos que obtendremos la verdad de estas preguntas de tu madre? Respondí, la verdad no importa. Los hechos sí. Si no tengo una ETS, entonces sabemos que lo que crees puede ser verdad. Cuando no hubo respuesta de mis tres hijos, dije, es hora de que me vaya a tomar una taza de café. Mis padres estaban en la cocina. Escucharon toda la conversación. Clint, estás abordando esto, ¿verdad? Dijo mi padre, no habría pensado en la posibilidad de otros siendo abogado en una firma que en parte demanda a la industria médica y a las compañías farmacéuticas. Eso plantea la posibilidad de que haya estado con otros. Siempre estaba volando a algún lugar porque tenían. Siempre ha habido meditaciones antes del tribunal. Incluso si ella tuvo números separados en estos viajes, continué, todo lo que se necesita es una llamada de un número a otro dado que en nuestra sociedad una verdad puede ser una mentira para otro. No puedo permitirme confiar en todo lo que ha estado diciendo estos últimos años. En ese momento, sonó mi teléfono móvil. Era hice. Así que dije que debería tomar esta llamada en privado. Entonces salí a la terraza exterior. Hola, hice. Qué bueno escuchar de ti. Dije, ¿Qué ha pasado? Hablé con Michael. No fue bien. No entiende por qué estoy solicitando el divorcio. Ella dijo. Él piensa que debería perdonarlo y seguir adelante con mi vida como antes. Le dije que mis hijas ya tienen edad suficiente y que no lo necesito en sus vidas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no le tengo amor. Él la mató a través de sus falsos caminos. La castidad, dice, está en un mal lugar ahora que ella no está trabajando. Ella está tratando de averiguar cómo pudieron haber hecho todo esto. Parece que volverán a casa el jueves por la tarde porque se ha llegado a un acuerdo. Julie, mi hija y yo bloqueamos un número. Te lo expliqué. Le dije a la recepcionista que no atendiera sus llamadas. Se puso tan mal que ella me pidió que los detuviera. Le di a la recepcionista una copia del video que enviaste y le dije que debería reenviarlo a Chastity. Eso detuvo las llamadas. Mi esposa ahora sabe que todos sabemos lo que pasó. Debe ser difícil para ella darse cuenta de que ya no puede controlar la situación. Le dije a Michael que sus pertenencias personales se guardarían en el garaje hasta que las recibiera, dijo Louise. Entonces le dije que ya había cambiado las cerraduras de nuestra casa. Solo quería ver cómo lidiabas con eso. Acabo de terminar una larga conversación con mis tres hijos, explicándoles que puede que esta no haya sido su única estafa y que por eso me van a revisar, dije. Cuando me preguntaron por qué pensaba que era necesario, les dije, ¿Crees que tu madre admitiría honestamente que tenía otras? Supongo que solo lo estoy tomando un día a la vez. Julie y yo nos mudamos. Hablamos un poco más antes de desearnos buenas noches. Cuando volví a la casa, estaban todos en la cocina. Los cinco me miraron como si estuvieran esperando que dijera algo. Me tomaré el día libre mañana, dije. Tengo una cita con un abogado a las nueve de la mañana. Dado que los dos amantes pueden regresar a casa el jueves, me gustaría que se les notifiquen sus demandas cuando bajen del avión. Creo que fue entonces cuando mis hijos finalmente se dieron cuenta de la gravedad de la situación porque empezaron a tener lágrimas en los ojos. Entonces mi padre dijo: Jaque y Jason, Michael no fue el primer hombre con el que tu padre atrapó a tu madre, pero será el último. Es un hombre más varonil que yo porque habría matado al primer hijo de puta. Eso es una tontería, dijo Jason. Mamá dijo que nunca había sido infiel antes y hasta que dijimos que teníamos el video, negó que estuviera teniendo una aventura. Sois idiotas, dijo mi madre. ¿Por qué crees que tu padre nunca habló con tu tío Charles hasta esta semana? Finalmente se reconciliaron el domingo por la noche. Los niños quedaron asombrados y miraron a su hermana. El tío Charles lo admitió, dijo ella. Dijo que nuestro papá no se lo merecía, pero lo merecía. Cuando le dije a papá que el tío Charles y papá se reconciliaron, las emociones fueron crudas para todos los involucrados. Me levanté y puse la tetera. Mis tres hijos experimentaron las consecuencias del comportamiento de sus madres a su manera. Como su padre, todo lo que podía hacer era estar allí para ellos. Sabía que cambiaría sus vidas en el futuro, aunque quizás nunca lo vieran. La forma en que lidien con esto determinará para siempre en qué tipo de personas se convertirán. Los muchachos decidieron que preferirían irse a casa y prepararse para la jornada laboral de mañana. Para cuando se fueron, la tetera estaba hirviendo. Preparé una taza de té caliente para mí y mi madre. Como eran casi las once, Julie se metió en la cama esto nos dio a mis padres y a mí la oportunidad de hablar te estarán vigilando dijo mamá la forma en que lo manejes les dará orientación lo sé mamá dije así que voy a tratar de mantener la calma continúe haciendo eso tengo que dejarlo en manos de los abogados no puedo retroceder en el tiempo y cambiar lo que sucedió, aparte de matarla, el resto está replemente fuera de mis manos. Para algunos, esta sería la decisión final, admitió honestamente mi padre. Tienes razón. Pero en mi opinión, no vale la pena ir a la cárcel por la castidad, dije. Charles también. Mi padre me miró con orgullo en sus ojos y me dijo: Tú eres un mejor hombre, hijo tu madre y yo deberíamos haberte criado bien La abogada con la que contacté escuchó atentamente mientras relataba los eventos que me llevaron a su oficina Fue interesante para mí verla tomar notas Cuando mencioné el nombre de la empresa donde trabajaba mi esposa se le iluminaron los ojos Señor Clint Walker, ¿sabía que una vez trabajé para ellos? ella preguntó tienen un código de ética que está escrito en el manual de recursos humanos, del que todavía tengo una copia. Creo que ella vio mi interés porque podríamos demandar a la firma además de a los dos. Puede que no recibamos mucho más que honorarios legales dada la forma en que los jueces estatales ven las cosas en la actualidad, pero creará serios problemas tanto para Brenda Ferguson como para Let's Dodis, dije. Hasta donde yo sé, están regresando de Nueva York y estarán aquí en el primer vuelo entrante desde ST Louis el jueves por la tarde. Después de dejar un depósito por sus servicios, dijo: Estoy deseando que llegue. Cuando me despidieron, dijeron que no tenía ningún deseo de seguir adelante. Pronto descubrirán lo equivocados que estaban. Salí de su oficina pensando que David iba a enfrentarse cara a cara con Goliath. La empresa donde trabajaba mi esposa era la más grande del área y tenía cuatro divisiones. Nuestro médico de cabecera se sorprendió al saber porque quería hacerme la prueba de todas las infecciones de transmisión sexual. Él fue nuestro médico todos los años mientras nuestros hijos crecían. Nunca hubiera esperado esto, pero pensó que era mejor estar a salvo. Lo que no sabía era que mi hijo mayor, Jaque, llamó a su madre después de salir de la casa de sus abuelos para informarle lo que estaba pasando. Cuando le dijo a su madre que me estaba haciendo pruebas para asegurarme de que estaba limpia, ella preguntó por qué. Él le dijo directamente que entre el tío Charles y Michael Traskett, nadie en la familia podía decir con certeza que no había otros amantes. Cuando no estaba en casa, quería decir algo pero Jaque le dijo que no se preocupara porque la habían pillado mintiendo con demasiada frecuencia. Dale tiempo a las cosas para que se enfríen, mamá, antes de explicar nada, dijo, porque ahora lo tomaremos como una mentira más. La empresa donde trabajaba mi esposa fue multada mientras los amantes estaban de viaje. Mi abogado pidió 10 millones de dólares. También dejó en claro en la demanda que el despido de los socios Senior y Junior se considerara una admisión de culpabilidad. En el momento en que los dos amantes bajaron del avión, fueron recibidos por un oficial de procedimientos. Un tercero notó que no parecían ser una pareja feliz y que mi esposa tenía que tomar un taxi a casa. El médico me llamó para una cita para vacunarme y resultó que tenía una ETS leve porque tenía que informarla a las autoridades de salud del condado. Chastity fue llamada y obligada a revelar a todas sus parejas sexuales. Mi demanda se hizo pública en las noticias de las 6 pm. La castidad y el comportamiento de Michael se hicieron de conocimiento público. Brenda Ferguson comenzó a actuar con bastante eficacia, me pareció. Julie me llamó en respuesta a mi mensaje de texto mientras se mudaba de clase en clase y le di la noticia de lo que había dicho el médico llamó a sus hermanos y les dijo que su madre debía haber tenido más amantes. Explicando por qué me senté con mis padres y mi hija mientras comían, decliné porque tenía una cita para cenar. Mi siempre curiosa hija preguntó si estaba con la misma persona que la semana pasada. Cuando respondí que sí, ella sonrió y guiñó un ojo. Cuando me iba, ella me envió un mensaje de texto. Decía, papá tiene novia. Me complació que, a pesar de todo lo que estaba pasando, ella todavía pudiera encontrar humor en eso. Louise Trasket sonrió cuando me vio mientras caminaba hacia las langostas rojas. Esta vez me vestí de manera informal, al igual que ella. No haces cosas pequeñas, dijo Louise riendo. Mi papá dice que eres una estrella de rock y le encanta. Si eso no baja un peldaño a Michael, nada lo hará. El abogado que contraté solía trabajar para ellos y me está usando para vengarme de ellos. Con mi permiso, dije. Ella tiene una gerencia de recursos humanos de COP que nos permite demandarlos por no seguir sus políticas. Me gustaría hacer una mosca en la pared en su oficina mañana, dijo Louise. No será un buen día para ellos. La camarera luego nos mostró nuestra mesa. Ambos pedimos bebidas alcohólicas. Después de lo cual lo hice, me entregó un sobre. Dentro hay una declaración certificada de cinco de los subordinados de Michael. Ella dijo que todos eran empleados en ese momento. Sus declaraciones dejan en claro que fueron obligadas a satisfacer sus necesidades sexuales. Oh, mi caso en la Corte se fortaleció, dije. Para ser honesta, cuando sugirió este curso de acción, Pensó que, debido a la apariencia de los jueces en estos días, estaríamos felices si ganábamos lo suficiente para pagar sus honorarios legales. Creo que contribuirá en gran medida a establecer un patrón de comportamiento a largo plazo. Ambos pasamos por divorcios y comenzamos a desarrollar una amistad. Incluso comencé a disfrutar el tiempo que pasábamos juntos. Era casi medianoche cuando regresé con mis padres me senté en la cocina esperando que herviera la tetera para poder prepararme una taza de té antes de acostarme me dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde que chastity se fue de viaje estaba vertiendo agua caliente en una taza cuando mi hija dijo papá hazme una también por favor la miré y me di cuenta de que estaba llorando así que le respondí está bien llorar es parte de sanar me sorprende que hayas aguantado tanto. Ella se arrojó a mis brazos y estalló en lágrimas. Solo la abracé hasta que se calmó. Cuando bebimos nuestro té, ella ya se había calmado. Me preguntó cómo había ido la cena con Louise. Dije que, honestamente, solo estábamos conociéndonos mejor, pero parecía que se convertiría en una buena amistad. Julie hizo algunas preguntas sobre ella, y yo las respondí lo mejor que pude. Llevé las declaraciones a mi abogado a la hora del almuerzo del viernes. Cuando ella me llamó más tarde ese día, dijo que estaba ocupada obteniendo declaraciones certificadas sobre otro socio senior en la firma y preguntó si podía asumir el caso como una demanda colectiva. Para todas las mujeres en este caso, esto significaba volver a presentar y pedir una cantidad significativamente mayor le dije que continuara antes de decir adiós. Ella dijo que había aprendido de una amiga que había sido un día muy difícil para Chastity y Michael. A pesar de que habían traído a casa un gran acuerdo y habían ganado millones para la firma, no se mencionó nada. Los empleados con los que trabajaba fueron muy solidarios, al igual que otras personas en la alta dirección. Fui al banco y retiré mil en efectivo de camino a casa. Tan pronto como regresé, abracé a mi madre y metí el dinero en su delantal. Sí, ella notó esto y me miró con una mirada que solo una madre puede darle a su hijo. Solo considérelo una donación para ayudar a cubrir sus gastos adicionales mientras vivimos aquí. ¿Está bien? Dije. En cualquier otro lugar, me habría costado mucho más. Ella estaba a punto de decir algo, así que la miré para que hablara solo que esta vez no sucederá de nuevo. ¿Entendido? Asentí, agradecido de que me dejara salir con ello. Chastity regresó a casa a una casa vacía, habiendo sobrevivido a un día en el que la trataron como una enfermedad. Tanto Michael como ella eran efectivamente invitados no deseados. Su esposo y su abogado estaban demandando a toda la maldita firma. No podía entender cómo su esposo, Clint, había logrado encontrar a un ex empleado descontento que nunca habría sido socio para que lo representara. No era el hecho de la demanda en sí lo que era importante. Lo importante era que Clint usó a alguien que conocía todos los trucos. Intentarían minimizar la reclamación antes de avanzar. Esto ponía a la firma en desventaja desde el principio. Finalmente, después de prepararse un cóctel ácido, se sentó y leyó la petición de divorcio hasta el final. Luego se dio cuenta de que tanto su esposo como su hija sabían sobre sus planes cuando los vieron salir. Incluso sabían que estaban registrados como pareja. Clint ahora tenía que ver que esto resultaba ser el final de su matrimonio. Ella, sin verlo, envió un mensaje a su esposo y a su hija que ahora estaba bastante claro aunque no fuera cierto. Ahora no hay manera de deshacer el daño que ha causado. Su mejor defensa sería retrasar hasta que Clint se calmara. Tal vez entonces podrían hablar. Jaque tenía razón. Todo lo que hacía ahora parecía una mentira debido a cómo todos veían lo que hizo. Nada de esto definitivamente valía lo que estaba obligando a todos a enfrentar. Salió por la puerta principal para recoger el correo, pensando que no podía empeorar. Mientras lo revisaba para clasificar la basura, encontró un sobre dirigido a ella del Departamento de Salud del Condado. Después de abrir la carta, descubrió que había contraído una ETS. Se le pidió a Chastity que fuera para un chequeo. Chastity se sentó y comenzó a llorar. Esto se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla para ella. Hubo varios encuentros fortuitos en viajes de negocios en los últimos años. Clint les diría a sus hijos los resultados. Su familia ahora pensará que solo es una puta. Michael Trasket estaba detrás del mostrador en un bar oscuro en la parte barata de la ciudad, ahogando sus penas mientras intentaba entender por qué su esposa, Louise, había solicitado el divorcio. Ella lo perdonó todas las veces anteriores, lo que hacía que esta vez fuera tan especial. Replemente no estaba prestando atención a lo que pasaba a su alrededor, por lo que no notó al hombre que se sentó en el taburete a su lado. Voces fuertes provenían del otro extremo del pasillo, atrayendo la atención de todos. Esto rápidamente escaló en una pelea. Michael se volvió a mirar, igual que todos los demás, y recibió no una, sino tres veces muy fuerte en la cara. Una voz desde algún lugar. ¿Soy amigo del esposo de Chastity, Clint? ¿Cada vez que te vea, lo haré de nuevo, que te dio el derecho de destruir la vida de un buen hombre? Lo único que pudo ver a través de la sangre y el dolor fue que era un enorme afroamericano. Sabía que la situación con mi hijo mayor, Jaque, tenía que resolverse. Sucedió una tarde de sábado mientras limpiaba un par de corrales en el granero de mi papá, Jaque era muy terco. Y una vez que tomaba una decisión sobre algo, nadie podía cambiarle la mente. Visitó a su madre por la mañana. Chastity lo tomó mal y pasó un par de horas llorando en su hombro. Decidió que sería lo mejor para todos si yo la llevaba de regreso. Y todos continuaríamos viviendo como si nada hubiera pasado. Sabía que no tenía sentido discutir con él, así que lo dejé hablar hasta que lo soltó todo. Jaque, si estuvieras casado, le dije, y descubrieras que tu esposa está durmiendo con otros, ¿seguirías el consejo que me diste? Se quedó en silencio. Así que añadí, vienes aquí y me dices que he tenido suficiente de casarme con una puta. Debería callarme y disfrutar de su presencia en mi vida. Esto significa que a tus ojos solo soy una nulidad sobre la que todos deben pisotear. Su rostro se puso pálido porque nunca lo había visto así. Estaba molesto, así que si no me respetas como persona, como alguien capaz de tomar mis propias decisiones, no vuelvas aquí. Me alejé y lo dejé allí con una enorme dosis de síndrome de pie en la boca. Era joven y estúpido como yo en mi juventud. Reaccionó sin dudarlo. Ahora tenía que enfrentarse a mi reacción. Jaque, sin entender completamente su comportamiento, fue a hablar con su tío Charlie. Después de escuchar lo que había pasado, le dijo a Jaque que le recordaba lo estúpido que fue cuando tenía su edad. Tu madre estaba detrás de mí, Jaque, dijo Charlie. Me enamoré y me costó 18 años de separación de mi hermano. Necesitas entender que siempre hay dos lados en la historia. Ambas partes expresan sus emociones en todo lo que dicen sobre la situación. Tu padre tiene razón. Tu madre no contrajo la ETS de Michael. Así que, quien quiera que haya sido, ella la trajo a casa y la compartió con tu padre. Para mí, esto prueba que ella vio a mi hermano como nada. Charlie añadió: Después de todo lo que hizo por su familia, esta fue su recompensa final. Dile que acepte este hecho y viva con él. Solo hizo que tu padre se enojara más. Como lo soluciones es tu problema, Jaque, añadió Charlie, pero corrígelo, porque si no lo corriges, podrías perder a tu padre para siempre. Nuestro padre siempre decía que darle a la persona que te hirió una oportunidad, si lo hace de nuevo, está acabado. Tu madre tuvo su oportunidad conmigo. Es triste que, por su comportamiento, mostró que nunca aprendió nada Fue un gran día Lunes por la mañana en la firma donde trabajaban Chastity y Michael Como mi abogado había retirado mi demanda contra la firma, ambos regresaron a buena posición Fueron elogiados durante todo el día por los acuerdos excepcionales que lograron para sus clientes y los ingresos que ganaron Michael Traskett se veía terrible pero logró sobrellevarlo Tenía dos enormes moretones y un corte sobre la ceja izquierda. En un momento privado, entró en la oficina de Chastity para decirle lo que había pasado y lo que se había dicho. Como resultado, Chastity estaba de pie junto a mi auto cuando salí del hogar de cuidado ese día. Se veía cansada y agotada. Cuando salí hacia ella, tuve que ser muy cuidadoso con lo que hacía o decía. Llama a tus perros. Dijo Chastity. Michael tiene suficientes problemas propios para mirar alrededor por tu sed de venganza. No sé de qué estás hablando, dije honestamente. Él fue golpeado, continuó Chastity. El hombre dijo que es tu amigo y que cada vez que lo vea lo hará de nuevo. Comencé a reír. Pensé que esta era una de las mejores noticias en las últimas semanas. Habiéndome calmado, dije, si supiera quién es. Créeme, le compraría una gran botella de whisky como muestra de gratitud. Creo que tu amante salió fácil. Si fuera yo, ya estaría muerto. Y luego recibí un mensaje de texto. Miré y vi que era de Louise. Ella escribió que debía ir a verla lo antes posible. Esto es importante. Tan pronto como leí esto, Llegó otro mensaje con su dirección. Respondí que ya estaba en camino. Nunca te he visto tan frío y cruel, dijo Chastity. No debería ser así. Consigue a tu maldito abogado y vamos a divorciarnos ya. Me subí al auto, lo arranqué y me fui, dejándolo allí. He terminado para siempre con sus mentiras y sus ideas de moralidad. Lo hice estaba en la puerta cuando llegué. Era obvio que estaba muy molesta. ¿Qué ha pasado? pregunté mientras me acercaba a la puerta principal. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar a resolver el problema? El amigo de mi papá hizo que su primo golpeara a Michael, dijo Louise, y usó tu nombre para enviar un mensaje. Supongo que mis grandes sonrisas dijeron mucho. El alivio apareció rápidamente en su rostro. ¿No estás enojado ni preocupado? preguntó aliviada. «En absoluto. Solo desearía saber dónde vive para poder enviarle un whisky de agradecimiento», dije autópticamente. La abracé por un momento. Louise no se resistió. A regañadientes la solté. Estaba a punto de disculparme, pero ella me detuvo con un beso en la mejilla. «Están los dos dentro y quieren resolver las cosas contigo», dijo Louise tomándome de la mano. Nos tomamos de las manos mientras me guiaba hacia la cocina. Vi a sus hijas asomándose desde una de las habitaciones, así que les guiñé un ojo con una sonrisa. Ellas me respondieron igual. El padre de Louise era un poco más joven que el mío, pero lo traté con respeto. Cuando vi al enorme hombre afroamericano, sonreí. Si fueras mayor de edad, le dije, te enviaría una gran botella de whisky como símbolo de agradecimiento. Después de eso, le extendí la mano como signo de amistad, y él la aceptó, añadiendo: La próxima vez que quieras hacer algo estúpido, pregúntate si vale la pena ir a la cárcel. Mi padre me lo dijo cuando tenía tu edad, y me salvó de muchos problemas. Con la tensión aliviada, se hicieron las presentaciones formales, y pronto su padre dijo que era hora de llevar al joven a casa. Esto dejó a Louise y a mí con sus dos hijos. Sus dos hijas salieron y se presentaron. Lidia tenía diez años y Laurie tenía ocho. Les pregunté sobre su restaurante favorito. Dijeron que era un lugar de pizza todo lo que puedas comer llamado Sitzis. Me arrodillé y dije, ¿les permitirían a ustedes, jóvenes damas, que las invite a ti y a tu madre allí para cenar? Quizás fue por mi traje sin corbata, porque ambas dijeron sí de inmediato. Dije, bueno, hay una cosa que necesito hacer antes de que podamos ir. ¿Qué es eso? preguntaron las chicas. Necesito llamar a mi mamá y decirle que no voy a estar en casa para la cena. Les pareció gracioso y se rieron hasta que llegamos allí. Lo hice y yo entramos en Sitsis mientras las chicas corrían adelante. Al sentarnos, los colegas de Louise la vieron. Cuando Louise se acercó para pedir más pizza, una colega se detuvo a hablar con ella. ¿Eres el novio de mamá? preguntó Livia. Soy un tipo y soy su amigo, respondí, sin saber a dónde iba con esto. ¿Saliste en una cita? preguntó Livia insistente. Todavía no la he invitado, respondí, pero tendría que obtener permiso de otra persona antes de poder hacerlo. ¿De quién? preguntó Lori. De ti y de tu hermana, dije. Las chicas se rieron antes de que estallaran. Puedes hacerlo porque mamá ya dice que le gustas. Cuando Louis regresó a nuestra mesa, nos encontró riendo y conversando felizmente como si fuéramos viejos amigos. Dije que iba a ir a buscar algo más y Laurie dijo que vendría conmigo, así que allá fuimos. Laurie decidió que estaba lista para el postre y puse lo que ella quería en su plato. Pensé que volvería a la mesa pero esperó hasta que me sirviera. Una vez que llegamos a su casa, escolté a las tres damas hasta la puerta principal. Cuando lo se abrió la puerta, me agaché al nivel de mi hija y les agradecí por cenar juntas. Tan pronto como se abrió la puerta, las chicas corrieron dentro preparándose para irse a la cama. Luego decidí despedirme. Como era extremadamente inexperto en citas, decidí que lo mejor era simplemente decir adiós. Así que después de despedirme, me preparé para irme. Vuelve aquí, Clint, dijo Louise. Me volví en el escalón para que estuviéramos cara a cara. Louise se inclinó y me besó en los labios. Correspondía a sus sentimientos. Mi hija dijo. Íbamos a tener nuestra primera cita, dijo Loise. Lidia cometió un error. Lo me tomó por sorpresa, así que comencé a explicar lo que había pasado mientras ella hablaba con una colega. Luego Lo hice y yo nos sentamos en el porche delantero como adolescentes discutiendo la situación. Nos llevó un tiempo admitir que estábamos interesados el uno en el otro pero que ambos estábamos preocupados por lo que estábamos enfrentando. Como casi era el final de septiembre, decidimos llevar a las chicas a la feria del pueblo el sábado siguiente y luego decidir qué hacer a continuación. Eran casi las diez de la noche cuando llegué a la granja de mis padres. Entré a la casa y encontré que todos seguían despiertos. Julie notó inmediatamente mi buen ánimo en cuanto atravesé la puerta. Papá tiene una enorme sonrisa feliz en su rostro, dijo Julie. La reunión debe haber sido realmente importante para que esté tan feliz. Conté a mis padres y a mi hija los eventos de mi día. Después de que me fui a trabajar, a mi padre le pareció gracioso que Chastity me pidiera que dejara a Michael en paz porque ya tenía muchos problemas. El viernes, mi abogado presentó una nueva demanda contra la empresa. La demanda nombraba a cuatro socios principales y 16 víctimas femeninas, y las traté en conjunto. Se entregaron copias de la demanda en las casas de los socios principales. Tres de los socios mayores fueron advertidos por sus esposas de no regresar a casa. Brenda Ferguson continuó su campaña llamando a Chastity todos los días para averiguar el nombre de su abogado de divorcio. Mi madre tenía direcciones de correo electrónico para muchos de los familiares de Chastity. Esa noche, antes de regresar a la granja, envió a cada uno de ellos una copia de cómo Chastity y Michael fueron notificados de la demanda. El texto decía que esta no era la primera aventura que ella tenía en estos supuestos viajes de negocios. Era la primera vez que la atrapaban. Clint contrajo una enfermedad de transmisión sexual. Me estaba levantando, listo para ir a recoger a Louise y a los niños cuando Julie dijo: Tú, realmente amas a Louise, ¿verdad, Julie? El triste hecho de la vida es que desde que comenzó el divorcio, dije, muchos de los amigos que tu mamá y yo tuvimos a lo largo de los años han desaparecido. Lo hice y yo nos unimos a través de experiencias compartidas. Dije, debido a esto, fue fácil para nosotros confiar el uno en el otro. Es demasiado pronto para decir a dónde nos llevará nuestra relación, pero estoy abierto a ello. Papá, si necesitas consejos sobre citas, no dudes en preguntar, dijo Julie con una sonrisa. Solo prométeme que nos la presentarás antes de que las cosas se pongan demasiado serias. Parece que Louise tenía miedo a las alturas, así que pasé alrededor de una hora con sus hijas en la Rueda de la Fortuna. A su edad, era una de sus pasatiempos favoritos. Lo hicimos según nos iba pareciendo y simplemente disfrutamos el momento. Los cuatro fuimos a la zona de comida. Los niños decidieron que tenían hambre. Laurie se sentó sobre mis hombros porque estaba cansada. Estábamos haciendo fila para la comida cuando mi hermano Charles y su esposa nos encontraron con sus dos hijos menores. Los mayores estaban en algún lugar con sus amigos. Se hicieron las presentaciones. Mary y Louise hicieron clic de inmediato. Tan pronto como quité a Laurie de mis hombros, nos sentamos a comer. Cuatro niños encontraron compañía de su edad. Los adultos solo pudimos seguirlos. Considerando el costo de los paseos en la feria estos días, no pasó mucho tiempo antes de que gastara un par de cientos de dólares. Mary y Charles decidieron tener una reunión familiar el domingo. Invitaron a Louise y a sus hijos. Louise dijo que le encantaría venir. Pero sus hijas pasarían el día con su padre por primera vez desde que se fue a Nueva York. Para las seis de la tarde, los niños estaban muy cansados. Louise acababa de bañar a sus hijas y acostarlas cuando Michael la llamó. No podrá recoger a los niños el domingo. Estaba en la sala de emergencias recibiendo atención médica. Parece que lo habían golpeado nuevamente. Louise le dijo que no podía ser el esposo de Chastity porque había pasado todo el día en la feria conmigo y los niños. Michael no estaba contento con esto. Llamé a mi hermano para informarle que los niños venían. Salí de su casa alrededor de las 9 pm a regañadientes porque habíamos decidido que empezaríamos a salir el domingo. Recogí a las nuevas damas en mi vida a las dos de la tarde y fui a casa de mi hermano. Julie y su interés actual ya estaban allí. Mi mamá y papá también estaban. Presentes. Todo el ejército de Charles estaba en su lugar. Mis dos hijos mayores llegaron al final. Fue un gran evento para mi hermano. Por primera vez en toda su vida de casado, estuve en su casa. Mary estaba encantada de presentar a Louise y a sus dos hijas a todos. No pasó mucho tiempo antes de que fueran aceptadas. Lo que se puso interesante para mí fue cuando mi hijo mayor dijo que necesitábamos hablar. Nos movimos al borde de la propiedad de Charles. Papá, me equivoqué. Dijo Jaque. Caí en las manipulaciones de mi madre. Ella me tendió una trampa. Cuando vine a ti la semana pasada, el tío Charles y varios de mis compañeros me explicaron todo. ¿Qué lección aprendiste? Pregunté. Cuando se trata de la familia, lo mejor es mantenerse alejado porque, por mucho que hagas, solo empeoras las cosas, dijo Jaque. Tienes que dejar que ellos lo resuelvan por sí mismos en su propio tiempo, no en el tuyo. Tienes razón, pero esto es lo más difícil que hacemos porque nos importa tanto, dije. Tu madre y yo podremos hablar en algún momento. Pero ese día aún está muy lejano debido a la forma en que ella se comportó. ¿Comportamiento? Repitió Jaque. Sí, comportamiento, porque eso es lo único que no se puede discutir ni explicar, continué. Mira a Louise. Ella permaneció en un matrimonio sin amor hasta que pensó que podría criar a sus hijas por su cuenta. Eligió ser paciente hasta que el momento fuera el adecuado para ella. Su comportamiento dice más sobre su carácter que cualquier otra cosa. El comportamiento de tu madre sorprendió a tu hermana y a mí por la crueldad con la que lo hizo, dije. No importa lo que diga con su voz, su comportamiento hace que la mayoría de lo que dice sea una mentira. Una de las cosas que nuestro abuelo nos enseñó cuando éramos jóvenes, continué, es que si no soy digno de honestidad, entonces tú no eres digno de mentir, papá. La pregunta debe hacerse, dijo Jaque tristemente. ¿Sobre qué más mintió? Esa es una pregunta que nunca se responderá, dije. No tiene sentido perder el tiempo mirando hacia atrás, hijo. Todo lo que podemos hacer es aprender de ello y seguir adelante. Me gusta lo que veo en Louise, papá, dijo mi hijo mayor. Pero cuanto más aprendo sobre Michael y mamá, más pienso que se merecen el uno al otro. Julie se acercó a nosotros y dijo, tu conversación está empezando a llamar la atención. Quizás puedan dejar el resto para más tarde. Hemos terminado, hermana, dijo Jaque. Solo necesitaba disculparme con papá. Jaque se alejó y Julie preguntó, ¿de qué se trataba eso? Un grave caso de pie en la boca, expliqué. Es bueno ver que tuvo el sentido de admitirlo. Charles y Mary tuvieron una cena maravillosa. Mary tomó muchas fotografías de nosotros juntos. A todos les gustó la forma en que Laurie me vigilaba. Cuando los niños comenzaron la pelea de agua, me uní. Por supuesto, terminó 4 a 1 y yo estaba empapado antes de que se cansaran. Estaba sentado en la silla de jardín secándome cuando Laurie se subió a mi regazo y se quedó dormida. Desde el rincón de mi ojo, noté que Mary y Louise hablaban sobre la relación que se estaba desarrollando entre yo y sus hijas. Mi padre se sentó a mi lado y dijo: Esta pequeña ya te ha elegido. Ten cuidado. Asegúrate de no meterte en esto para vengarte de Michael. Le conté sobre nuestra relación desde el día en que Louise me llamó por primera vez. Él sonrió y dijo: Debería haber escuchado mis pensamientos sobre esto. Tu madre me pidió que tuviera esta conversación contigo. Lo que decidas en el futuro, ambos tienen mi apoyo. Papá, mira nuestra sociedad en general. Un demócrata ferviente, la mayoría como uno de los grandes presidentes de este país, F. Kennedy, niega su membresía, se postula para el mismo cargo con la boleta republicana y gana en la siguiente elección. Los miembros más conservadores del Congreso se niegan a postularse nuevamente. Lo que queda de los republicanos es más consistente con las opiniones que John F. Kennedy tenía. Sin embargo, los medios llenan las ondas con odio, propaganda y mentiras, haciéndolo parecer un traidor a los valores democráticos que siempre ha defendido. No ha cambiado, pero las opiniones de quienes lo miran han cambiado. Todavía es un demócrata Kennedy. Ahora están tratando de condenarlo por algo que él dice que no hizo y de destituirlo del cargo. Al mismo tiempo, están tratando de elegir a la misma posición a una persona que afirma haber hecho lo que se le acusa al presidente. ¿Cuál es el sentido de esta declaración? Preguntó mi padre. Tienen la misma idea de verdad, honestidad, comportamiento y moralidad que mi futura ex esposa. Aquellos que no son nuevos demócratas son simplemente pedazos de basura que quieren limpiar de la sociedad. La verdad... La honestidad y el buen comportamiento no significan nada para ellos hasta que son condenados y están en prisión. Luego, falsamente, afirman que están muy arrepentidos. Mi padre se rió y respondió, la gente necesita aprender a tirar por el inodoro el 100% de la verdad que ven en los medios y las redes sociales. Encontrar honestidad en la vida real es lo suficientemente difícil para cualquiera. Sin embargo, la mayoría es demasiado estúpida para entender esto. Me sorprende que estemos viendo dos versiones de demócratas luchando entre sí. Esta simple verdad explica mucho. Más allá de eso, considerando todos los logros que ha logrado a pesar de todos sus oponentes, me pregunto si es por su odio o por lo incompetente que parecen sus logros comparados con los de él. Continué. La mayoría de los que se postulan para la reelección tienen años de experiencia logrando nada más que ser reelegidos nuevamente. Maldita sea, Clint, eso es una declaración fuerte, dijo mi papá. Solo demuestra lo efectiva que es la prensa como máquina de propaganda. El lunes, mientras estaba en mi oficina, un detective vino a hablar conmigo sobre el problema en curso de Michael Traskett. Me tomó aproximadamente una hora explicarle lo que sabía y la lista de mujeres cuyos esposos acababan de enterarse de sus asuntos con sus esposas. Oficial, le sugiero que vaya y hable con Brenda Ferguson y le pida la lista, dije. Han pasado más de seis semanas desde que me enteré de su relación. La esposa de Michael me llamó para contarme lo que estaban planeando. Había pasado al menos cuatro semanas desde que se fueron en un viaje romántico. Conocí a su esposa por primera vez mientras él estaba en Nueva York con mi esposa. Desde entonces, debido a lo que estaba pasando con nuestros cónyuges, su futura exesposa y yo hemos estrechado nuestros lazos y ahora estamos en una relación que aún estamos tratando de entender. Definitivamente pinta un cuadro diferente, dijo el detective. Michael Traskett tiene sus razones para apuntar directamente a ti parece culparte por arruinar su matrimonio en lugar de su comportamiento. Empiezo a pensar que es una de esas personas que no pueden asumir la responsabilidad de nada y culpan a los demás. Después de que se fue, llamé a Brenda y le conté lo que acababa de suceder. Ella esperaba que esto sucediera. Michael era el tipo de persona que ponía trampas a los demás, y ella creía que estaba detrás de su despido de la firma. Luego, Brenda me dijo que mi esposa finalmente había encontrado un abogado. Descubrí cuando volví a casa con mis padres que era la carta de mi madre la que hizo que Chastity se diera por vencida. Hasta entonces, ella todavía pensaba que algo podría resolverse entre nosotros. Una vez que me tranquilicé después de todo lo que había pasado, me di cuenta de que Chastity debía haber creído que envié esta carta por venganza. El miércoles, Julie y yo llevamos a Louise y sus hijas a cenar al Olive Garden, donde se nos unieron mis hijos. Durante la cena, revelé que Chastity finalmente había contratado a un abogado para negociar los términos de su divorcio. Ambas hijas de Louise parecían emocionadas por Julie por alguna razón, y Julie estaba feliz por la atención. En general, Louise y yo pensamos que la cena fue un éxito. Han pasado dos meses desde la última reunión familiar. El viernes por la tarde, me senté al lado de Brenda Ferguson, esperando ser llamado ante el juez Donald MacDonald. Mi futura ex esposa y su abogado, un abogado de divorcios de la misma firma, estaban sentados frente a mí en el pasillo. Acordamos la división de la propiedad ya que no había hipoteca sobre la casa. Fue bastante simple. Chastity aceptó comprar mi parte de la casa según la tasación actual y darme la mitad de nuestros ahorros conjuntos. Cuando nos llamaron ante el juez, cada uno de nosotros tuvo que confirmar que estábamos de acuerdo con todo. Tan pronto como hicimos esto, el divorcio se finalizó. Chastity me detuvo en los escalones frontales mientras me dirigía al estacionamiento y dijo, me arruiné a mí misma. Finalmente admití mi comportamiento a nuestros hijos. Julie aún se niega a hablarme porque piensa que lo que hice fue intencional. Solo desearía haber visto antes qué tipo de mensaje estaba enviando. Aceptaría esa explicación de nuestra hija debido a su inexperiencia en la vida, dije. Pero de un adulto suena tan seguro de sí mismo y superficial. El divorcio de Louise ya se había finalizado. Ella obtuvo todo lo que pudo de él. Michael debía pagar mil al mes en manutención infantil, 500 cada uno hasta que tuvieran 18 años y la mitad del costo de su educación postsecundaria. La casa que poseían debía ser vendida y las ganancias divididas por igual. Michael, por alguna razón, dejó la empresa y se mudó a otra ciudad, abriendo su propia empresa. Parece que sus constantes encuentros con puños, cuando menos lo esperaba, le afectaron. Con la participación recibida en la empresa, se le proporcionó de por vida. Mis padres invitaron a Louise y a las niñas a cenar. Lo que no sabíamos era que mis padres también invitaron a sus padres. Dada la relación en desarrollo entre Louise y yo, decidieron que era hora de comenzar a conocer a su familia. En caso de que algo serio se desarrollara entre nosotros. Brenda Ferguson negoció con la compañía de seguros que era responsable del seguro de responsabilidad civil de la firma. Parece que el caso se resolverá fuera de los tribunales. Después de pagarle su participación del 30%, todos recibiremos más de tres cuartos de millón de dólares. Todos nos sentamos alrededor de la mesa formal del comedor de las mamás, que se usaba por primera vez en años, simplemente relajándonos después de una gran cena. Cuando me puse de pie, empujé mi silla hacia atrás y me arrodillé. Sacando la caja del anillo de mi bolsillo, dije: "Louise, aprovecharás una segunda oportunidad y te casarás conmigo". Dijo Louise en completo shock: "Sí". Ahí fue cuando comenzó la verdadera fiesta. Mamá tuvo que llamar a Charles, Mary y a mis dos hijos para contarles las buenas nuevas. Llegaron en media hora. En medio de toda la emoción, noté que Laurie estaba llorando, así que me acerqué a ella. Mientras se sentaba en el suelo y se sentaba a su lado, inmediatamente se subió a mi regazo. ¿Qué pasó, cariño? Pregunté en voz baja. Nada. Estoy feliz de que vayas a ser mi papá, dijo Laurie. Miré a Louise, que tenía lágrimas en los ojos. Creo que ella también podía verlos en mis ojos. Me puse de pie, sosteniendo a Laurie, y me acerqué a su madre. Todos entendieron que este era un momento importante de acercamiento. Livia vino y se paró a nuestro lado. Papá, Livia dijo, cuando mamá y tú te cases, tomaremos también tu apellido. Tan pronto como la corte lo permita, fue mi respuesta. Livia y Laurie, dijo mi padre. A partir de ahora, puedes llamarnos abuelos, ¿de acuerdo? Mi único pensamiento era cuánto tiempo pasarían mis nuevas hijas con mis padres. Ambos disfrutaban de la posibilidad de pasar tiempo en la granja. Mi padre les enseñará a montar a caballo en muy poco tiempo. Más tarde, en privado, Louise me preguntó cómo iba a convencer a Michael Trasket de que me permitiera adoptar a sus hijas y cambiara legalmente su apellido por el mío. Dije, lo dejaré en mis manos. Entonces la búsqueda de un hogar comenzó en serio para nosotros. El plan era que Louise y las chicas se mudaran allí antes de nuestra boda. Aproximadamente un mes después, me presenté inesperadamente en la oficina de Michael Traskett. Su secretaria me dijo que pasara. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Su rostro comenzó a sanar pero su apariencia había cambiado mucho. Fue golpeado ocho veces. El detective entrevistó a todos sus antiguos amantes y sus cónyuges, pero aún no tenía sospechas firmes. Decidí arriesgarme a que el reprimente creyera que yo era responsable de la desfiguración de su rostro. Creo que escuchaste que lo hice y yo nos vamos a casar, le dije antes de que levantara la vista. La cara de Michael se puso blanca cuando levantó la vista. Parecía creer replemente que yo era la persona responsable de las lesiones que sufrió. ¿Qué queréis de mí? Dijo temeroso. Necesito su permiso, en forma de documento legal, para adoptar a sus hijas para que puedan tomar legalmente mi apellido. Este no es mi deseo, sino el deseo de Lidia, quien nos preguntó a su madre y a mí si ella y su hermana podían tomar mi apellido. Esto debe hacerse de una manera que nos reconozca legalmente a ambos como sus padres y les permita cambiar su apellido por el mío. ¿Por qué debería considerar esto? Él dijo. Esto te alejará de mí para siempre, dije. Si no estás de acuerdo, tú y yo podemos reunirnos a menudo. Le llevó media hora mecanografiar e imprimir el documento que le pedí. Sabía que realmente no le importaban sus hijas porque no las había visto desde que se fue a Nueva York. Su secretaria, que también era notaria, certificó el documento y lo selló. Según Louise, Ede solo se casó con ella porque quedó embarazada. Cuando su familia se enteró de esto, lo presionaron para que le propusiera matrimonio. Llegué a la escuela donde Louise enseñaba jardín de infantes justo cuando estaba dejando ir la clase. Tuve que ir a la oficina porque no me conocían en la escuela. Le pedí a una de las empleadas que llamara a su clase y la llamara a la oficina. Ella se sorprendió al verme. Lo hice, les hice una promesa a tus hijas el día de nuestro compromiso, le dije, entregándole el sobre que saqué del bolsillo interior de mi chaqueta. Creo que esto nos permitirá darles lo que quieren. Ella lo tomó, lo abrió y leyó el documento adjunto. ¿Cómo? preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Michael todavía cree que estoy detrás de su cara siendo recibido con puños, dije. Usé su miedo a mi favor para lograr esto por nosotros. Pensé que podríamos arreglarlo para que el día de nuestra boda, Livia y Laurie pudieran tomar legalmente mi apellido. Julie me dijo la noche que nos comprometimos que siempre cumplías tu palabra, dijo Louise. Especialmente frente a un niño. ¿Crees que Brenda Ferguson se encargará de los documentos de adopción y los presentará en la corte? Llamaré a su oficina, dije, sacando mi celular del bolsillo. La secretaria debería poder responder a esta pregunta si puede programar una cita a la vez para que usted pueda asistir. La secretaria de la oficina, una mujer, no pudo evitar escuchar nuestra conversación y dijo, Loise, ¿has fijado una cita? No. Quería, pero Clint dijo que no lo haría hasta que encontrara una manera de convencer a Michael de que le permitiera adoptar a mis hijas. Loise dijo que sentía que si íbamos a ser una familia, los niños deberían obtener lo que quieren cuando decimos nuestros votos. Pudimos reunirnos con Brenda más tarde esa tarde. Ella estaba encantada por los dos. En 20 minutos, preparó los documentos necesarios y los imprimió con la declaración notarial que le proporcioné. Debían presentarse ante el tribunal al final del día. Pasó una semana antes de que supiéramos que mi adopción y su cambio de apellido serían aprobados. Todo lo que querían saber era cuándo entraría en vigor. Para resolver esto, celebramos una reunión familiar. Lo programamos para el domingo porque los encargados de la mudanza seguirían mudando las cosas del WISIS y los niños a nuestra nueva casa el resto de la semana. Lo hice y yo estábamos en el trabajo a la mañana siguiente cuando el detective que investigaba los ataques en curso contra Michael Traskett nos visitó para decirnos que se habían realizado dos arrestos. Uno de los arrestados era otro socio principal de la firma con quien Michael se había acostado y un hombre afroamericano que todavía creía que tenían una relación. Los dos arrestados eran hombres. Mi hermano Charles y su esposa nos recibieron el domingo. Fuimos los últimos en llegar. Llegamos con una olla enorme de frijoles horneados Boston que Louise había hecho. Fue un brunch compartido. Después de los saludos, mi futuro suegro preguntó: ¿Qué hay de nuevo? Queremos anunciar que en dos semanas, seis días antes de Navidad, dije, si podemos usar el pequeño cobertizo para el equipo de nuestros padres, sucederán dos cosas. Primero, Louise y yo intercambiaremos votos. Y en segundo lugar, se completará la adopción de Livia y Lori. Los tres tomarán el nombre de Walker. Pasaremos nuestra luna de miel el próximo verano con nuestras hijas, agregó Louise. Se llevará a cabo en Disneyland o Disney World. Fue una conmoción pero en un momento de tranquilidad Lidia se acercó a mí y se sentó en mi regazo diciendo, Gracias papá, ¿por qué? Pregunté. Porque nos amas lo suficiente como para mantener tu palabra, ella respondió. No pude responder porque las palabras de las niñas de 10 años, que sonaban tan sinceras, no tuvieron respuesta. Simplemente la tomé en mis brazos y la abracé con fuerza. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe y sigue adelante y escucha la siguiente historia porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar el siguiente.